¿Qué tal tengan todos ustedes? Muy pero muy buenas noches. Un nuevo viernes, estamos a través de la pantalla líder del 11 TV haciendo Pasión Fútbol Amateur, ante último programa del año. ¿Cómo está, Lea? ¿Cómo le va, señor Dante Nicolás? Sí, señor. Programa número 24. El 362. Sí, señor. 362 programas de pasión, impresionante. Vamos a terminar el año en Capicúa. 13 y 3. Exactamente, muy bien. 13 y 3. Para los quinieleros. Sí, señor, que tiene de todo. Totalmente. A saber, como siempre, este es el ritual amateur más lindo del mundo. Estamos hablando de fútbol, amigos, familia, asados. ¿Y qué más? Campeones. Ah, ahí estamos. Muy buenos goles y sí, muchos goles. Así que tenemos muchísimo. No queremos perder más el tiempo. Le voy a hacer un pequeño asterisco. Dale. Atención, dale, los goleadores. Favor. Sí. Hay 26 goles. Por sí, eso mismo. 26 goles. Por eso algunos mismo no están dentro de los compactos, pero están en el show de goles. A quedarse en pasión. Bueno, no perdemos más el tiempo. No, ya nos metemos porque hay muchísimo material a compartir este gran programa. Comenzamos a recorrer cada uno de los campeonatos. Por supuesto que tenemos que empezar por uno que ya despidió, sí, el señor, año. Empezamos, sí, por Río Paraná. Río Paraná. Y acá estamos en Complejo Lo Quiero, mirá. Pero usando. Hincha de River, el hombre. La familia, hola, pleno. Había unos mosquitos ahí, menos mal que no estaban molestando al bebé, tenía la señora en brazos. Hola, Master. Se tiró a dormir una siesta un rato, está los cómodo, muchachos de Belgrano. Mirá. Posando para la cámara de pasión. Ahí también estaban los muchachos del Asterbir, buscando la sombrita, una tarde de sol, una, sí, tarde calurosa. Picante. Pero tarde de fútbol, y acá estamos viendo a Nexo frente a Dream Team, partido que ganó Dream Team 2-0. Pasó la última fecha y también pasó la zona campeonato que ganó este equipo, el verde y blanco. Estamos hablando de Nexo. Exactamente, Nexo el campeón, con 29. Se despidió con otra derrota. Sí, señor. Mira vos. Como lo estamos viendo. Recordemos, venía de perder 3-0 ante Dream Team. Y también perdió el escolta, mira vos, Carriego, que tiene 30, a manos de las piedras y fue por 1-0. Sí, señor. Otro que se despidió como escolta fue Dream Team. El equipo que estamos viendo, frente a Nexo. Exactamente. Terminó como escolta con una muy buena campaña. Tema descenso. A ver. Es todo un tema, el tema descenso. Esta pasó cerca. Van a jugar zona ascenso en 2019. San Benito, que perdió con Cabral 4-1, y Lasterbir, que empató con Prestige 2-2. Y en la zona ascenso, aquí pasó algo muy particular, Lea. A ver. Porque durante la semana previa a esta última jornada, la comisión directiva de Río Paraná, mientras estamos viendo esta jugada que, sí, fue muy protestada por la gente de Nexo, cobraron penal, no es penal, y va a venir la ejecución de Carlos Álvarez. Decía, ahí está Carlos Álvarez poniendo el 1-0. Este partido fue terminado 2-0 para Dream Team. Durante la semana previa a la disputa de esta última fecha, ¿qué?, se decidió sancionar a 4 de marzo, que había ganado la zona ascenso. ¿Qué? Se decidió sancionarla por mala inclusión de los jugadores, de acuerdo a lo que nos explicó la comisión organizadora de Liga Río Paraná. De acuerdo a la explicación que ellos brindaron en un comunicado, por mala inclusión de algunos jugadores. Se decidió sancionarlo entonces a 4 de marzo. Es decir, por que eso, Puerto Nuevo quedó como campeón. Sí, exactamente, ¿eh? Se quedó en el primer puesto. Exactamente, la campaña de Puerto Nuevo, 33 puntos y una victoria sobre San Jorge 3-1. A la vanguardia, con 20, a su vez la vanguardia, con 29, quedó en el segundo lugar, expectante de un posible ascenso, Fair Play y la Ángela con 27. Bueno, estamos viendo en este momento que habrá el 4 San Benito 1. ¿Por qué estamos explicando de una expectativa de un posible ascenso? Fair Play y la Ángela. Sí. Todo depende de la cantidad de equipos que puedan sumarse para la temporada que viene, para el año 2019 en Liga Río Paraná. Sí. Porque los equipos que se suman pasan a jugar la zona ascenso. Exacto. Entonces, por lo tanto, en caso de sumarse dos agrupaciones ya como mínimo, Fair Play y la Ángela pasan a ocupar su lugar en zona campeonato. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, totalmente. Bueno, así es la explicación que nos brindaron desde Comisión Directiva
de Liga Río Paraná. Nos despedimos con Cabral 4, San Benito 1. Se terminó la temporada para este certamen que se juega en Complejo Las Higueras. Muy posiblemente siga en Complejo Las Higueras. Sí. Y quizás por ahí, ¿quién le dice? Con la posibilidad de una cancha más. Y también, por supuesto, se ha jugado durante todo el año en Club Telefónico. Sí, señor. ¿Seguimos con la recorrida? Vamos a seguir con la recorrida. ¿Y dónde vamos? Nos vamos a Liga La Redonda. Ah. Nos vamos al Brete. Ahí, a Don Bosco al final. Y ahí estamos. Familia, color. Por supuesto. Mirá la nenita. Y la sombra. Sí. Linda arboleda. Ese arbolito chiquito, mirá cómo lo ocupan. Los muchachos se agrupan. Mirá. Y bueno, se agruparon todos ahí. Hay que mucharse. La banda de Toki a full. La banda de Toki. Poniéndole color. Uno de los grandes animadores que tuvo el año. Para Liga La Redonda. Gran equipo la banda. Un Liga La Redonda que va a terminar el torneo seguramente después de la segunda quincena de enero. Ajá. Porque los tiempos no le dieron. Se hizo más largo de lo esperado, los muchachos de talento, Tigre posando. Tigre. Sí, señor. Y también van a estar posando los muchachos de Chupate Conmigo. Sí, el equipo de Ariel Leiva. Ahí están los muchachos de Chupate Conmigo, terna arbitral. Hola, maestro. Mirá, encargada de impartir justicia. Salúdelo, muy está bien. Bueno. ¿Cómo le va? Ojo, vivimos el sorteo. Muy bien. Ahí está, revoleamos la moneda. Se cumplió con lo protocolar que es el sorteo y a jugar. Y arrancó el partido para este cotejo que ganó Chupate Conmigo 2-1 frente a Tigre. Exactamente, pasó la sexta fecha de la zona A. San Martín con 14 sigue puntero al empatar 0-0 con justamente la banda de Toki que veíamos en la previa, ¿eh? Los escoltas a un punto son Paraná, que tiene 20, que le ganó a Talento 3-1. Y el equipo que estamos viendo, Chupate Conmigo, que venció a Tigre 2-1. Sí, señor. Y hay equipo que goleó 8-0 a Base Belgrano. Esos son los escoltas que tiene la zona A. Exacto. Y la Liga La Redonda. Bien, ya nos estamos metiendo también para hablar de la zona B, octava fecha, que dejó como dato saliente que ahora manda en Soledad del Desquite con 19 unidades. Goleó 7-0 a la agrupación el XX. A su vez, solo en la cima. Esta pasó cerca. Qué cerquita. Solo en la cima. Porque el otro equipo que llegaba puntero como Fútbol Club Lomas perdió 1-0 ante Zona Track. A su vez, la toma quedó como un único escolta, Alea. Exactamente, no, tras derrotar 3-2 a Arsenal en partido entre los dos equipos que llegaban como escoltas a la fecha. Sí, señor. Más color, más gente, más familia presentes allí en el complejo del Brete. Sombra a pleno. Al hombre mostrando la camiseta de Boca. Para un torneo que ha tenido una gran presencia familiar. Mirá qué lindo. Durante todo el año. Así que aplaudimos esta iniciativa y viendo precisamente lo que mencionábamos recién. Y ahí vemos un gol. El gol en este caso de Iván Díaz. Este era el parcial 1-1 para Arsenal frente a la toma. El gol de Arsenal. El gol de Iván Díaz, el 1-1 parcial. Terminó ganando la toma. Qué terminó suerte ganando. Que tuvo Iván Díaz. La pelota le rebota en la pierna derecha. Totalmente. Iba a decir, terminó ganando la toma el equipo que viste de azul. 3-2. Así que reiteramos. Seguramente segunda quincena de enero va a continuar el torneo. Pero queda una fecha más todavía. Que es la fecha a disputarse este sábado, ojalá el tiempo acompañe y se pueda desarrollar con total normalidad. Atención con la agenda. Sí. Atención con la agenda, porque ya empezamos a tirar novedades con respecto a lo que puede ser 2019. Mirá. Cronograma para 2019. Acá y atención, atentos. Y atención. Le mando un saludo a la gente de Todo Cerdo. Ah, atención, mirá. Si querés la pata horneada con los pancitos, la salsita, qué, todo. ¡Qué rico! Hasta el 27 tenés tiempo de encargarla ahí en calle Almirante Brown, casi Sudamérica. Bueno. La gente de Todo Cerdo, un abrazo gigante. Bueno, estamos despidiendo Liga La Redonda y nos tenemos que meter en un partido que dejó un campeón. Sí, la premiación, primer campeón para mañana. Sí, primer campeón de la tarde. De la claro, noche. De la noche. El primer campeón. Sin festejos porque en realidad toda la premiación de Liga Amistad pasa para este sábado. Pero estamos metiéndonos en Liga Amistad para ver un equipo que funcionó. Juega muy bien. Muy, pero muy bien. Ganó todos los partidos casi por goleada. Impresionante. Estamos viendo innovar. Es frente a Peña Boca. En cancha 4. Sí, sí. Cancha complicada a esa altura de la tarde porque el sol pega bastante. Saludo grande para Cristian Montero. Un crack, Cristian, jugando
de volante por derecha, ahí con los muchachos de Innovar. Vamos con el desarrollo de lo que dejó esto M30, octava fecha, Lea. Lo anunciábamos, M30, en la octava fecha consagró un campeón faltando justamente una jornada. Innovar superó 5-0 a Peña Boca, el partido que estamos viendo. El flamante consagrado no conoce la derrota ni el empate. Impresionante la campaña de Innovar. 8 partidos jugados, 8 ganados con 36 goles a favor, 4 goles en contra. En el segundo lugar se lo aseguró Fair Play, que goleó 6-1 a Señor. Ya vamos a estar viendo los goles. Ahí vemos el primero de domingo. Ahí está, mirá. Qué buena definición. Muy buena definición, muy buena definición. M40, zona décima fecha y novedades en la punta. Sí. El líder es Credifin, 22 puntos, que superó 2-0 YPF. El nuevo puntero aprovechó el empate de Amadeus, que tiene 21, igualó con Sep 2-2. Definición para mañana, ambas 16-05. Sí, señor. Credifin Palmares. Sí, señor, en cancha 4. Y en cancha 3 juega Amadeus con Emanuel. Otra definición tremenda, zona B. Dos equipos llegan a la última fecha con 22 puntos. Impresur, que le ganó 3-0 a Dubái. Y Nevitel, que empató 1-1 frente a San José. Los partidos definitorios de la M40 en esta categoría se juegan a las 13:45. Impresur ante Retro. Y en cancha 4, Nevitel ante Indosur en cancha 3. Nevitel ante Indosur en cancha 3. Impresur ante Retro en cancha 4. Segundo gol de Innovar que tenemos para compartir en esta noche de Pasión Fútbol Amateur. Zona C. Perdió el campeón. Perdió Blanqui Celeste, que tiene 22 puntos, cayó 3-2 con Pichi. El escolta es Quinta Domínguez, tiene 18, venció 2-0 a Sim. Y quedamos con la M50. M50, que también va a tener una definición, si Dios quiere, y el clima lo permite este fin de semana, porque en M50 imperdible definición decía décima fecha. Y 13 equipos, sí, 13 equipos con chance de ser campeones. A saber, Comunicaciones, que tiene 23 puntos, venció 2-1 a Cooperativa. Visitadores, que tiene 22, perdió 1-0 ante la Estrella. Y los dos amigos, tiene 21, superó 3-1 a CEP. Los partidos definitorios se juegan 17-15. Choque entre el primero y el segundo. Comunicaciones y Visitadores. Impresionante. Y los dos amigos ante Cooperativa. Los partidos que se van a jugar a partir de la 17-15. Impresionante la definición. Increíble lo de Visitadores. Sí. Venía puntero y perdió las dos últimas jornadas. Exactamente. Este fungolazo. Una vez más. Sí. El goleador que hemos visto en todo el resumen, una vez más, estamos compartiendo los goles de la gran victoria de Innovar, gran equipo de Liga Amistad. Sí. Felicitaciones. Gran equipo, realmente. Gran campeón. De Liga Amistad, que mañana estará recibiendo seguramente su correspondiente medalla y trofeo. Totalmente. Ahora nos tenemos que ya ir metiendo en lo que tiene que ver con el primer tramo, finalizar el primer tramo de este Pasión Fútbol Amateur. Antes, como siempre, decirte, aconsejarte, seguramente si tenés pensado ir a la parrilla el 24, ¿por qué no? No lo dudes, porque Leñería Sanero es la más completa de la ciudad. Pasá por Leñería Sanero en la esquina de Soler y Bucetich. Tiene leña para hogar y parrilla en Dubái Campana, briquetas y carbón de primera calidad. Además, discos, parrillas, mecheros, estacas, braseros y chulengos. Y un amplio surtido en tablas y cuchillos, espectacular para regalar. Leñería Sanero, más de 35 años, iniciando los mejores asados. Está en Soler y Bucetich, la gente de Leñería Sanero. Primera pausa, y después de la pausa se viene un compacto de Liga de Veteranos y dos compactos de Unión de Veteranos. Uno es una nota imperdible, quédate ahí, no te muevas después de la pausa con más Pasión Fútbol Amateur. DJL Neumáticos. Todas las marcas en neumáticos y llantas para automóviles, camionetas y camiones, alineación, balanceo y todo tren delantero, frenos, suspensión y amortiguación, financiación todas las tarjetas. DJL Neumáticos, Avenida Sani 1044, entre Almafuerte y Provincias Unidas. Bueno, continuidad de Pasión Fútbol Amateur, y lo decíamos, una entrevista, una nota, tiempos de balance. Señor. Para hablar con Unión de Veteranos. Un torneo que está organizándose desde lo administrativo y que ha tenido una gran jornada. Es más, un gran año que mañana estará buscando definición, pero para hablar desde el análisis, desde la visión de la comisión directiva, los convocamos aquí en Pasión Fútbol Amateur a Javier Ovejero, su presidente, y por supuesto también a otros de los integrantes que tiene comisión directiva, como es Eduardo Cáceres, que charlaron así
con nosotros aquí en Pasión Fútbol Amateur. Estamos con Javier Ovejero y Eduardo Cáceres, arranco por el presidente. Bueno, Javier, pasa un nuevo año, pasa otro año, me parece muy positivo para ustedes también como comisión directiva. Sí, buenas noches. En principio sí, de decir que fue un año bastante intenso para nosotros. Nosotros como comisión asumimos allá por abril y te puedo decir que hasta la fecha hemos tenido un montón de inconvenientes que sortear, pero felizmente con la ayuda de los socios, que son los que mantienen, digamos, este campeonato, vamos saliendo de a poco adelante. Bueno, Eduardo, recién decía incremento de socios, hablaba Javier del hecho de ordenarse también institucionalmente. Sí, mirá, nosotros, yo me sumé a lo último con los compañeros acá, la verdad que es un grupo muy bueno, por ahí hay que tomar decisiones que a veces no gustan, algunos gustan, otros no. Pero bueno, nosotros, lo que vos decías, en la adquisición de algunas cosas, nosotros hemos adquirido un tractor, lo cual, gracias al aporte de los socios, que a nosotros se nos viene dificultando hace mucho tiempo. Porque nosotros, dentro de lo que es un campeonato amateur, nosotros somos más o menos de la clase media para abajo. Dentro de lo que es cada agrupación que nosotros tenemos, que se conforma de 24 agrupaciones en la Unión, dentro vos tenés 20, a veces 20, 17, 18 socios. En los 20 o 17, solamente 4 son empleados públicos, los otros son todos, o albañiles, o pintores, y la situación económica de hoy, nosotros la vivimos y la vemos, no es fácil. No, nosotros no es que hoy nosotros tenemos, cobramos una cuota cara, la verdad que es accesible, pero les cuesta también, nos cuesta por ahí, y nosotros más allá de eso somos delegados de nuestro grupo, de nuestra agrupación, nos cuesta juntar la plata, porque vemos cómo se ha caído el tema laboral. Pero se puede ir al predio y ustedes pueden observar que el pastito está cortado, los baños funcionan todos bien, estamos haciendo una vereda, hemos iluminado lo que hemos podido iluminar, hemos incrementado el tema de los socios. Por ahí nos cuesta cobrar, pero la platita por ahí que recaudamos la tratamos de ubicar y tratamos de cubrir los huequitos que nos vinieron dejando, que se vinieron acumulando, y tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿La posibilidad por ahí de agregar alguna que otra agrupación que pueda estar interesada también en sumarse a la Unión, Javier? Bueno, los objetivos a corto plazo, como bien decías, estamos terminando ya el 2018 y en el 22 nosotros terminamos el torneo con bandera verde, hay varios equipos que están jugando su clasificación, el campeonato, entonces eso hace que hagamos un balance breve de lo que fue este año 2018 con mira a seguir en el 2019 más o menos de la misma forma, con, por supuesto, siempre las puertas abiertas del predio. Nosotros en estos poquitos meses del 2018 se ha incorporado una nueva agrupación que ha apostado por la Unión, que se ha incorporado de la mejor manera, el reencuentro, exacto. Bueno, a partir de ahí tienen todos los veteranos de la ciudad de Paraná la posibilidad de adherirse a esto, a esta gran familia que es la Unión de Veteranos de Paraná, por supuesto. Bueno, muchachos, agradecidos por esta visita. Como siempre nosotros lo decimos, felices de poder estar en la Unión, porque recibimos ese cariño recíproco de la gente, de lo que se vive el sábado a sábado. Mirá, respecto a eso, nosotros por sábado circulan dentro de la Unión 800 personas más o menos. Y la verdad que a nosotros, a Javier le pasó lo mismo, que nos dicen, che, nos vimos en Pasión. Importante porque les gusta salir. La verdad que le agradecemos a ustedes, porque gracias a ustedes se ven la gente y les gusta. Gracias, Eduardo, y gracias, Javier, como siempre, que tengan un excelente 2019, como lo decíamos todos. Bueno, pasó la nota, pasó la palabra de Javier Ovejero, pasó la palabra de Eduardo Cáceres, representante de la Comisión Directiva de Unión de Veteranos, pero nos tenemos que meter en el fútbol de Unión. A jugar ahora en Unión de Veteranos en el complejo de calles Alelia. Se viene un cierre tremendo, vamos. Espectacular. Y ahí estamos. Color, calor también. Por supuesto, color, calor. Mirá. A full. Muchachos. A full están. Mirá. Compartiendo la tarde.
Mirá. Mirá. Quincho. Ahí está Justito Eduardo también. Con todos los muchachos en uno de los quinchos. De los cantantes. La gente de Peñarol. Mirá, Abel. Que siempre. En Chile no. Abrazo grande. Que siempre engalanan el quincho ahí del Trepán. Quincho de siempre, Peñarol. Siempre. Sí, señor. Engalanan a la tarde. La familia. Hola. Los pequeños también. Compartiendo. Y acá viendo el partido que tiene como protagonista a un equipo al cual le prestaron la camiseta, sí. No se vaya a creer. Camiseta blanca, ¿no? Estamos viendo un clásico, ¿no? Estamos viendo Bretecito Puerto Viejo. ¿Bretecito? Pero los muchachos de Bretecito jugando con camiseta de Club Puerto Viejo. Ah, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ganó Bretecito 6-2. Comenzamos con el resumen porque se viene una jornada bárbara, Lea. Décima fecha de la segunda etapa para el torneo. Miguel Ramírez. Sí, señor, decime, espera que te cuente un poquito. Sí. Iván Usín, pone el 6-2 final, dale. Mirá. Zona campeonato, otra victoria de los punteros con 25. Villa Yatay, que le ganó a Carriego 1-0. Mientras que Fournier derrotó al libanés por 3-1. La definición queda entre ellos. Impresionante. Porque a una fecha del final, el escolta Bretecito está a 4 puntos, que tiene 21. Y el rojo, que goleó 6-2 a Puerto Viejo. Como lo estábamos viendo, un poquito de agua, la tarde estaba complicada. Mirá que hay imagen, mirá la línea. El niño tomando agua en una canilla. Había que zafar del calor. Grande, Un saludo grande para don Nico González, técnico Fournier, palpitando lo que se viene para la última. Mirá qué parrilla, sí, señor, en Atra 2. Decía, palpitando lo que es la última jornada. Fournier con Yatay, un clásico. Clásico. Clásico, están ahí al lado, Fournier con Yatay. Ah, esa parrilla terrible. Bueno, ahí están los muchachos. Mirá. Ya de Bretecito. Bretecito. Con la camiseta de Club Puerto Viejo. La familia. A full. Bueno, seguimos con el desarrollo porque tenemos un estímulo. Sí, señor. Y la novedad es que a una fecha del final, Unida, es el líder, tiene 22. Nuevo líder. Pasó a ser el nuevo líder a liderar con 22 unidades. Ya estamos viendo Yatay Carrigo, dale. Venía de ganar de 7-2 a las Flores 2 y ahora derrotó a las Flores 2-1. Le sacó la punta. Sí, señor. Le venía a ganar a las Flores 2 y ahora le ganó a las Flores. 2-1. Así que impresionante la campaña, el repunte de la gente de Unida. Precisamente la Flores tiene 21, es el escolta. Y tercero viene Peñarol, que empató ante Villa en el Alto 2-2. Sí, señor. Correcto. Así está la situación en Unión de Veteranos, los partidos de los punteros. Vamos a marcar algo de este partido. Dale. Fíjate el árbitro, prestar atención a la quien señorita. Tiene... La responsabilidad de conducir el partido. La vas a ver ahí. Se llama Luana Ruiz Díaz. Totalmente. La señorita que es árbitro. Encargada de este partido. Exactamente. La responsable de impartir justicia, Luana Ruiz Díaz. Ahí está, Importante la iniciativa que tuvo Unión de Veteranos en este caso, de sumarla a Luana Ruiz Díaz. Está bueno. Bueno, los partidos de los punteros. Unida va contra Almendral, 16-15 en cancha 2. 17-45, dos partidos en cancha 2, Yatay Bretecito. Cancha 4 para Fournier, 17 de agosto. Son los partidos que definen cuestiones. Ahí en Unión de Veteranos ya estamos despidiendo a la jornada, la anteúltima jornada que vivimos el sábado pasado. Se nos viene para este fin de semana la definición. Señores, ahí está Luana Ruiz Díaz. Árbitro de este partido en Unión de Veteranos. Y ahora de Unión de Veteranos nos vamos a Liga de Veteranos. Más cerquita, ¿eh? Claro, porque ahí sí. Hubo definiciones y despedidas. Sí, sí. Vamos. Bueno, tres partidos para compartir el máster. Sí, bastante particular la definición. Bueno, saber tres partidos, sí, señor, que tienen que ver con la misma definición. Claro, exactamente. Aquí corría la cuestión de los promedios y toda la historia. Patronato, bajada grande. Estamos viendo que ganó Patronato 3-1. Frente al equipo de bajada. Este es un máster, ¿eh? Claro, máster. Por master, eso master. Empezamos a contar la realidad de lo que aconteció en máster. Mirá Pelzer, exjugador de Salta, si no me equivoco. Muy buena calidad la de Pelzer. Mantiene la calidad. Medias bajas. Totalmente. Bájate, ¡epa! Destello de calidad. Mirá cómo cubre la pelota. Y ahí, Rafael Lel. Clásico. El hijo, el pique para Spinger. Mirá Spinger. Mirá cómo picó y desbordó. Impresionante. Llega Bersiacqua. Lo suma a la pretemporada. Olvídate. Muy bien por Epinger. Metió pique y buen centro. Dale. Arrancamos en Master. En la última fecha hay campeón. Sí, señor. Sí, señor. Y se llama Los Aromos. Ya vamos a estar viéndolo. Que superó 2-1 a Paracao y alcanzó los 24 puntos. Gran festejo metieron. La campaña en 14 partidos ganó 11, empató 2 y perdió solamente 1.
41 goles a favor, solamente 2 en contra. Muy buena campaña. En el segundo lugar, es para dos equipos. Claro. Oro Verde, que tiene 22, que le ganó 1-0 a Unidos. Y Patronato, justamente, que tiene también 22, que le ganó 3-1 a Bajada Grande en el partido que estamos viendo en este momento. Correcto. Banco de suplentes del rojinegro a full y ahora viendo a Oro Verde frente a Unidos. Justamente. Partido que ganó Oro Verde 1-0 y como recién les contaba, le muy buena salvada del arquero. Excelente. Ahí de Unidos. Es una repetición. A ver, Repe. A ver, hablamos de la salvada, muy buena ejecución del tiro libre, era complicadísimo. Mirá cómo se estira el arquero. Perfecto, el arquero de Unidos, perdón, de Oro Verde ante el remate del hombre de Unidos, aquí ganó Oro Verde un tanto contra cero. Estar contento usted, por pero no le alcanzó, no le alcanzó. Sí, por supuesto, toda la gente de Oro Verde ya contento, mirá, banco de suplentes, ahí está Omar Gulla. La gente lo para en la calle allá en Oro Verde. Nos saludamos con varios, sí, señor, nos saludamos con varios. Nos encontramos en la guardería. Totalmente, y acá viendo al campeón. Sí, señor. Estamos viendo a la gente de Los Aromos a la victoria frente a Paracao. Dos tantos contra uno. Hay un gol de Paracao. No, tremendo. Tremendo. Hay un gol de El gol de Marisa, impresionante. De enorme factura. Bueno. ¿Desarrollamos, Maxi? Dale, 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 contamos. El Maxi, la última fecha del torneo, finalización. Edgardo Chacho Comar. El campeón perdió el invicto, Oro Verde, que tenía 16 puntos, cayó 3-0 ante Paracao. Por su parte, Belgrano, con 15, confirmó su segundo lugar al superar 1-0 a Santos. Espera, ya vas a contar la campaña. Mira acá, la aguanta el Moncho Comas. Moncho Comas. La tira hacia atrás. Marisa remata con derecha. Impresionante el gol. ¡Oh, qué de Marisa! Impresionante el gol. Pero qué golazo, Marisa. Infernal. Vamos, la dejó picarle bien. No, no, tremendo. Muy bien el cuerpo. El derechazo, ¿para dónde entra esa pelota? Mirá. Terrible. Mirá la altura que toma. Yo calculo que medio centímetro más y esa pelota pega en el travesaño. Sí. Bueno, este era el 1-1 parcial. El arquero no tenía nada que hacer. Este era el 1-1 parcial. El empate de Paracao frente a Los Aromos. Y Los Aromos que tenía... Consagrado ese resultado. Claro, tenía que ir en busca del gol. Ya vas a leer la campaña, en este caso en Maxi de Oro Verde. Sí, pero mirá, ¿quién apareció? Qué buena definición. Qué también. El toque justo para... El amigo Bairetti. Ahí está Bairetti. Mirá cómo define. Para el 2-1. De la gente de Los Aromos. Impresionante. Bueno, repasamos porque nos queda pendiente la campaña final la de campaña Oro Verde de Oro en Maxi. Verde. El Maxi con 16 puntos. Ganó, fue, bueno, aparte fue el campeón. La campaña. Dale que Los Aromos te festejo. En 8 partidos que jugó, ganó 9, ganó todo. Y perdió solamente uno. 26 goles a favor y 8 goles en contra. Gran campaña de Oro Verde. Ganó 8 de los 9. Ahí está. Final. Los Aromos campeón. Escuchamos, vivimos. Los festejos. Ahí está la postal más linda, la del festejo, la del campeón, la de Los Aromos, la naranja mecánica del Liga de Veteranos. Gran campaña. La naranja mecánica. Gran campaña. Apareció Bairetti y corrigió las cosas con el 2-1. Sobre la hora, se complicaba. Se complicaba muchísimo. Y generó lo que Bairetti generó lo que va a ser seguro un festejo. Totalmente hablando de seguro. Ahí estamos. Les recordamos que esta organización Bigatón, con el respaldo de Federación Patronal, nuevo seguro de sepelio, seguro individual y colectivo de sepelio prestacional por reintegro de gastos e indemnizatorio, al que se puede acceder de forma individual, familiar o grupal, para el caso de empresas cooperativas mutuales. También, por supuesto, prestacional destinado a trabajadores autónomos o independientes que no estén amparados por una cobertura de ART. Todo esto lo puedes averiguar, asesorarte en Organización Bigatón, con el respaldo de Federación Patronal, la esquina de Churruarín y Rams. Lindo momento en la noche para disfrutar de la segunda pausa. Por supuesto. Después de esta pausita, sí, señor, se viene otro bloque más de Liga de Veteranos con otro campeón. Claro, totalmente. Y tenemos dos bloques seguidos. Sí, dos bloques seguidos de Liga Alto de Paracao, que también tiene más definición. Campeones, más señor. Goles. Pausa. Bueno, Liga de Veteranos, con el segundo compacto, con un nuevo campeón. También, por supuesto, dos compactos de Liga Altos del Paracao, seguidos, pegaditos, para seguir viviendo consagraciones.
Pero antes, contarte que si vas a renovar los muebles de tu casa, no lo olvides, pasá por Muebles Zapalá. Acercate a Muebles Zapalá, donde vas a encontrar todos los modelos en muebles de pino, juegos de comedor y de living, camas de 1 y 2 plazas, cuchetas y cunas. Ahora también, representantes de colchones y somier de Suave Par. Todo a precio directo de fábrica. Para festejar, tenemos esta insuperable promo, colchón de una plaza a solo 1.800 pesos y te regalamos una almohada. Pagás en efectivo con tarjetas de crédito y débito. Sábado, abierto también por la tarde de 16.30 a 20. Muebles Zapalá, Avenida Almafuerte 3641, entre Mercado del Charrúa y el Puente Hierro. ¿Por qué no, Papá Noel, entrar con un colchón y una almohada? ¿Por qué no? Un desayunador. Un precio insuperable. Los de Muebles Zapalá, Unión de Veteranos. Vamos el segundo compacto de Unión de Veteranos después de este pequeño recomendación. Vamos. Leñería Sanero, la leñería más completa de la ciudad. Leña para hogar y parrilla de primera calidad. Leñería Sanero, más de 35 años iniciando los mejores asados. En Soler y Bucetich. Y ahí estamos. Ya estamos metidos en lo que es cultural frente a Unidos. Estamos hablando de la definición en categoría Super Maxi, ahí viene el primer gol de la gente de Cultural Peliquero. Mejor dicho, el primer gol que vemos en el compacto, en el segundo compacto de Liga de Veteranos. Este ya era el 3-1. 4-2 también. Para la gente de Cultural Frente Unidos, claro, ganó Cultural. 4-2 en Super Maxi Lea para empezar a desarrollar, porque también tenemos muchos goles y acá la presencia del mejor equipo. De Patronato frente a Mutual. Ganó Patronato 7-0, dale. Y arrancamos porque en Super Maxi, la jornada final del torneo Clausura Ángel Acosta. Y ya arrancamos con los goles. Sí, sí. Con el Diablo Müller. Víctor Javier. Víctor Javier, uno de los dos que metió en la tarde. Dale. Hablando justamente de Víctor Javier, dejó un nuevo campeón. Patronato goleó 7-0 Mutual Casino. Y de esta manera el rojinegro sumó 29 puntos en 16 partidos. Y gracias a esta campaña ganó 14, empató 1 y perdió 1. Otro gol de Víctor Javier. Sí, señor. Ahí está, otro gol del Diablo Müller, dale. 74 goles a favor, 16 goles en contra. Impresionante, Patronato. A un punto y en el segundo lugar quedó justamente Cultural de Crespo. Claro. Que superó 4-2 a Unidos en el compacto que veíamos al principio. Sí, señor. Repasando, viendo los goles de la gran victoria de Patronato, el campeón en Super Maxi. Capitán. El Diablo Víctor Javier Müller en este partido frente a Mutual. Que terminó 7-0, favorable a Patronato. Nos queda todavía, veíamos el gol del Diablo Müller, el 2-0. Veíamos también el de Marcelo Martínez. Este es lindo gol. Para el 3-0, fíjate el detalle. Este es lindo, opa. Pisada con caño y el remate cruzado. ¿Quién es ese? Contra el palo. No. Marcelo Martínez. Marcelo Martínez. Ahí está, Marcelo Martínez para un nuevo gol en este caso. El 3-0. El detalle es que la jugada arranca de su propio arco porque sale volando el arquero. Claro, correcto. Correcto. Dos de los grandes goleadores que tuvo la tarde. Bueno. ¿Y acá? Acá. Penal. Penal. De Patronato. Sí, señor. Y va a ser Sofio. El arquero. Sí, señor. Arquero. De penal. Ejecutó muy bien. Contra un palo. Y acá tenemos la presencia del 4-0 ya para la gente de Patronato. Por supuesto que iba a haber más goles. Después de este gol de Sersofio, tenemos más goles, más chances claras. Ahí estaba, otra vez, Víctor Javier Müller para poner el 5-0 de Patronato. Muchos goles vamos a tener en el show. Saludo a Maverick. Saludo grande para Maverick, ¿eh? Ya te lo estoy adelantando, saludo, señor. Saludo grande para Maverick. Para Maverick Müller. Bueno, viendo más goles de este Patronato campeón frente al conjunto de Mutual. Y falta un gol más. Igualmente, muy elogiable los muchachos de Mutual. Sí. Se insistían, estuvieron muy cerca con este prácticamente mano a mano. Quiso ser una exquisita definición. ¿Y ese no gol? Pudo ser. Y después llegó el gol de Gustavo Heinze. Oh, por favor. Mirá, mirá vos. Qué grande, torta. Si qué grande, hermano. Definiendo. Yo creo que para el 6-0, este partido terminó 7-0. ¿Le va a mandar este gol a su hermano Gabriel? Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Grande, ahí está, festejando. Al torta, felicitaciones. Señores, el final y el festejo de Patronato campeón. ¡Dale campeón! 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 Más campeones, más imágenes que se repiten. Estamos llegando sobre el final de la temporada para la mayoría de los torneos.
y es una imagen que indudablemente gana. Me gustó la imagen final, me gustó la imagen totalmente, final de los hijos totalmente. Ahí compartiendo. Bueno, rapidito nos metemos en Liga Altos del Paracao, rapidito, vamos. Primer compacto. Ahí estamos. Bueno, nos metemos con Liga Altos del Paracao para hablar, en este caso, de la M30. Avenida frente a Ferretería. Este es el primer gol de los muchachos de Avenida Montenegro. Para el 1-0, parcial frente a Ferretería. Dale. Arrancamos en zona A de la M30, la última fecha. Dejó un campeón Atlético Las Rosas, que llegó a 41, le ganó 4-2 a la Pingüina. A un punto terminó Avenida Distribuciones con 39. Golazo de Atlético Las Rosas. Acá ya estamos con el primero frente a la Pingüina, Diego Reynoso. Un golazo para el primero, dale, de Atlético Las Rosas. Reynoso. Derrotó Avenida Distribuciones con 39, derrotó 2-0 a Ferretería Lo Verde. La campaña de Atlético Las Rosas en 17 partidos, ganó 13, empató 2 y perdió 2, con 49 goles a favor y 16 goles en contra. Vamos buscando otro gol de Oscar Vallejos. Otro gol para la gente de Atlético Las Rosas. Este era el 2-0 ya frente a la Pingüina del equipo que terminó consagrándose campeón. Contamos de la zona B y estamos atentos a los goles. Zona B en la M30, impresionante desenlace, porque dos equipos terminaron en el primer puesto. Doña María, con 36 puntos, que le ganó 1-0 a Celta. Y Sportivo Don Tito, con 36, que volvió 4-2 a Pampa y Amigos. Tercer gol de Oscar Vallejos. Esta chance impresionante, la que desperdician. Seguimos con más goles y seguimos con el desarrollo. Dale. Atención, el dato importante en M30, zona B. La final entre Doña María y Sportivo Don Tito se va a jugar en el predio Pedro Muti, así se dice. A ver. Acá hay penal, pegó la pelota en la mano, el árbitro cerca, no dudó y llegó la ejecución. Otro gol más para la gente de Atlético Las Rosas en este primer compacto, en este frente a la Pingüina, en este partido que terminó favorable a las Rosas por 4-2. Y ahora saludo, el gol de la Pingüina. Saludo grande a Juanito López. Ahí está. El gol de la Pingüina, el rebote. Saludo grande para Juan. Juan Bautista Comas. Este era el gol de la Pingüina, el 2-3. Sí, señor. El descuento. Dale. Nos vamos a la última fecha en la zona de el campeón, es Aston Villa, recordemos. Perdón, que queda medio por ahí desprolijo. No, que hay muchos goles. Estamos cortando por ahí. Después hay mucha información, claro. Y mirá, hay muchos goles. Mirá. Otro gol más de Milano Reynoso. Dale, pero seguimos con el desarrollo. En la última fecha en la zona de el campeón Aston Villa volvió al triunfo, fue 4-0 ante DFK. En el último lugar terminó Deportivo Centenario. En con el segundo 40, lugar. En el segundo, perdón. Que superó 2-0, 2-1 a Día Fútbol Club, en el segundo lugar, quería decir. Sí, señor, Deportivo Centenario. Está Juanito, festejos, mirá. Festejos y más festejos. Es el primer compacto de Liga Altos del Paracao. Atlético Las Rosas, campeón en M30 zona. El festejo de los muchachos, vamos. Ariel Méndez, por supuesto también Diego Rodríguez entregando la Copa al campeón Atlético de Roma. Bandera. Sí, señor, buena bandera, le metieron color. Este es el primer compacto, entonces, de Liga Altos del Paracao en la noche, con Atlético Las Rosas, campeón de la M30, zona A. Y ahora tenemos que seguir, porque tenemos más definición en Liga Altos del Paracao. Segundo compacto. Vamos. Y bueno, seguimos, ¿eh? Sí, señor. Acá arrancamos con DJL sin Fulvo. Cita 0 DJL en este partido. Bueno, perdón, 8-0. Acá tenemos uno de los 8 goles de la gente de DJL, Sportivo de DJL. De los goleadores que ha tenido Altos del Paracao. Totalmente. Bueno, empezamos. Zona última fecha de campeón. La Ternera superó 1-0 a Campostina, alcanzó los 42 puntos, aprovechó la caída del otro líder. Hay equipo que perdió 2-1 con Agachate, que nos vieron. La campaña de La Ternera, 19 partidos, ganó 2, empató 6, perdió 1, 30 goles a favor, 6 en contra. En zona B, en la última jornada, empató el campeón Dream Team, que sumó 37 puntos, fue 1-1 ante Pichi Fútbol Club. En el segundo lugar terminaron Bob con 33 puntos, que igualó 0-0 con la 20 Fútbol Club, y los de siempre, que también sumaron 33 puntos, que le ganaron 2-0 a EPAP.
Los números finales de Dream Team: en 19 partidos ganó 11, empató 4 y perdió 4, con 27 goles a favor y 19 goles en contra. Estamos viendo al equipo de la Ramón, el equipo de Ramón ahora jugando frente a la banda. Partido también que definía la zona D. Zona C, igual el campeón 14 Fútbol Club, que tiene 41 puntos, terminó 0-0 con los Gorreados Fútbol Club. Segundo lugar para la Máquina Cementera con 37. Empató 1-1 con Chará Fútbol Club. La campaña del consagrado de 14 Fútbol Club, 19 partidos, ganó 2, empató 5, perdió 2, 39 goles a favor, 16 en contra. El festejo del equipo de Ramón, campeón en zona D. Es así, sí. Permanentemente, el último tramo de pasión es así. A pleno con los campeones. Mucho dale campeón, dale campeón. Estando en todas partes, con varias cámaras en la, recorrida, junto a Darío Lorangeli, quien les habla, junto a Mauricio Seiter, junto a Augusto Predolini, captando cada momento de felicidad de los muchachos, ¿no? Sí, señor. Bueno. Lindo momento el de festejo con amigos. Lindo momento. Compañeros, no solamente son compañeros. Esta fue la definición de la zona D. Y ahora sí. Nos metemos con la zona A. Ya nos anticipamos a lo que fue el título de la ternera. Pero, Lea, nos queda la zona D para repasarla. Iba a decir que hay campeón, el equipo de Ramón, que estaba festejando, superó 1-0 la banda. En el segundo lugar terminó Sportivo de JL, que goleó 8-0 a Sin Fútbol. Con 5 goles de Chanchi Florín. Sí, señor. Estamos viendo, el gol de Pablo Bonacosa. Ya el 1-0 de la ternera frente a Campos Tim. Dale. La campaña del equipo de Ramón en 19 partidos ganó 16. Empató 2 y perdió 1 con 43 goles en contra y solamente 7 goles. Perdón, 43 goles a favor y 7 goles en contra. Bien, perfecto. Penal. Ejecución. Travesaño. Mirá la cantidad de gente que estaba afuera, Infernal. Viendo. Y acá, impresionante. Llega al final, más festejos. Campeón la gente de la ternera y lo tenemos en Pasión Fútbol Amateur para disfrutarlo de esta manera. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Ahí están los trofeos. Impresionante. La definición. Esta categoría tuvo un desenlace. Lo que se viene, increíble. Y vamos a estar compartiendo también la semana que viene. Sí. Y novedades. Y novedades que también vamos a estar dando a conocer. No se detiene en su crecimiento tampoco Liga Altos del Paracao. Impresionante. Y eso esta categoría. Realmente está muy bueno. O sea, al nivel de la categoría, al nivel del torneo también, ha sido muy, pero muy bueno. Dejamos de lado Altos del Paracao. Ya nos vamos a meter con un nuevo compacto con el Interprofesional, pero antes contarte que si a la hora de comprar, vender o alquilar estás todavía dudando, manejate con profesionales matriculados. Háblalo al corredor público inmobiliario Héctor Cejas, porque cuenta con experiencia y trayectoria necesaria para brindarte el mejor servicio y la tranquilidad que se necesita a la hora de alquilar o vender su propiedad. Corredor público inmobiliario Héctor Cejas, el inmobiliario que hace realidad sus sueños. Su trayectoria le da garantía y confianza. Casa Central, Rosario del Tala 417, sucursal Los Sauces 350, en Oro Verde, el teléfono 422-1719, la web www.cpihectorcejas.com.ar. Última pausa y en pasión tenemos más campeones, porque se viene el Interprofesional, se viene la agenda. Imposible. Y un show de goles, que no te podés perder. Imposible perderse. Bueno, empezamos a transitar ya la última parte de Pasión Fútbol Amateur. Lo dijo Leandro, una definición más. Sí, señor. Del Interprofesional, el único partido que se jugó. Uno solo se jugó. El único partido que se jugó en la tarde. Se preservó el campo de juego precisamente para ese partido. Para ese partido. Por supuesto que también estar atentos a la agenda, porque va a haber novedades en la misma. Hasta y por supuesto también el show de goles que viene espectacular. Nos metemos ya en el Inter, dale. Vamos para allá. Organización Bigatón responde siempre. Y en nuestros asegurados, esa tranquilidad se nota. Churruarín 298. Y acá estamos. Ingeniero B, el clásico
Qué linda camiseta. Azulgrana, la camiseta del Barça. Muy y los linda. Muchachos también bien empilchados. Sí. Los muchachos de Contadores, es ese clásico azul. La camiseta de Mirá, un poco de mate. Mirá, mate. Mi amigo hijo. Roberto Lima y sus asistentes. Y acá, ya observando. A jugar. El segundo tiempo de este partido entre Contadores SS e Ingenieros E. Leandro les cuenta cómo terminó esta historia de los veteranos en el clausura. Sí, señor. Victoria de Contadores SS por 2-0 ante Ingenieros E. El partido tuvo el arbitraje de Roberto Lima y se jugó en la cancha alta. Con respecto a los libres e intermedia, la tercera fecha suspendida el sábado claro. por el torneo de verano. Podría jugarse en enero. Esto se manejó la chance este sábado, sí. pero quedó sin efecto. Exacto. El Libres, el líder de la zona A, es Abogados E. Y en la zona B mandan Arquitectos y Contadores D. Y en intermedia, en zona A, mandan Contadores S y Médicos T. Mientras que en la zona B también hay dos punteros, Médicos A y Abogados W. Esto es en intermedia. Claro, torneo de verano. Acá finalizó el torneo clausura. Como sí. para aclarar un poquito la situación, acá estamos viendo la finalización del torneo clausura los veteranos. Como dijo Arajona, vamos aclarando el panorama. Claro, exactamente. Y el torneo de verano, ya le estaremos comentando la agenda, cómo viene la historia. Pero ya no hay actividad. Mirá vos, las chances que desperdiciaba. Más allá de la buena respuesta de Juan Patad, las chances que desperdiciaba la gente de Ingenieros, que ya estaba perdiendo ahí dos tantos contra cero frente a Contadores. Ese es un contador es ese. Quería dormir la pelota con Fernando Zapata. Por ahí también el ruso Gusano. Tratar de tener el control de balón. Que pasan los minutos ante la desesperación de Ingeniero E. Lindo partido. Lindo partido. Muy buen nivel. Tuvo de todo. Tuvo de todo. También alguna jugada polémica. Se sacaron chispas. ¿Sabes qué? Discutieron. Pero al fin y al cabo después nos terminan dando en una imagen qué buen nivel, el ejemplo de confraternidad que existe. Qué buen nivel en las tres categorías. Claro, claro. Eso la fue verdad lo vimos a lo largo del año. Sí, sí. Mirá, qué buena respuesta. ¿Patad? Reflejos de Juan Patad ante el ingreso del hombre de Ingenieros E que buscaba el descuento. ¿Será Patad también uno de los buscados por Siakua para la pretemporada? Vaya a saber, uno ¿sí? no sabe, uno nunca sabe. Bueno, pelotazo Saludo, al sector Patad. Derecho. Para que intente progresar Ingenieros E. Lindo partido, la verdad. Por muchas situaciones. Fíjate vos en esta. Mirá vos. Upa. La perdió Sergio López, el goleador histórico, diría yo, de Ingenieros E. Pierde una chance concreta. Terminó en el árbol la pelota. De descontar, porque vos Bien. Te imaginás, si descontaba ahí, ¿cómo se iba a poner esa claro, final? Pleno. Terrible. Bueno, lo concreto es que ganó Contadores SS. El final, el saludo para Juan Patad y el saludo para Fernando Zapata. Más de 30 títulos Mirá. A nivel personal para ambos. Qué grande, ¿eh? Dentro del club interprofesional. El saludo también para Rubén Zapata, lo veíamos, a Osvaldo González, los muchachos, los contadores felices. Mirá. Con este título. Y al profe Vincent también, que estaba Mirá. Dirigiendo al contador. Mirá el aplauso, muy bien, ¿eh? Vuelta olímpica, a dos cámaras, el consagrado en veteranos. Ahí está, y Sergio López entregándole la copa a Rubén Zapata, lo mandaron muchos de contadores, ahí están, todos presentes, una linda imagen. Ya, muy bien, muy bien. Y el festejo final. Tantas vueltas olímpicas, sí, señor. Tantos campeones. Uy, encima se ve todo un show de goles. Sí, ahí sí, están pasando los dos planteles juntos. Muchas cosas, y pero la verdad. Tenemos la agenda. Tuvimos muchos brindis con tantos sí, campeones. Sí, era una cosa de loco. Después de tantos brindis, ya me veo la cabeza. Sí. Nos metemos en la agenda, ya mismo. Arrancamos la agenda y arrancamos por Liga Río Paraná porque se terminó 2018. Pero la idea es comenzar a ver rodar el balón temprano en 2019. Atención, puede haber renovación de autoridades. Y de esto puede depender que se pueda iniciar el año futbolístico el 16 de febrero. Opa, mirá vos 16 de febrero estaría poniendo ya primera Río Paraná. Nos metemos en Liga Altos del Paracao y luego de las disputas de las finales que estaremos compartiendo en una semana porque se va a jugar esta semana sí, señor. Las finales en el Mutio, como decíamos. Altos del Paracao inicia en el 2019 el torneo de verano para el 9 de enero. Será nocturno. En zona de 6 equipos
y a jugarse entre semana. Correcto. 9 de enero, el nocturno en Altos del Paracao. Bien, bien, bien. Nos metemos también en el Inter. Está a definir en breve, es posible que el torneo de verano para libres e intermedia comience, continúe el 7 de enero. En tanto, una semana después, el 14, comenzaría el nocturno en veteranos. Mirá vos, esto bueno. Es lo que se está manejando en el Interprofesional, vamos a Liga de Veteranos. Nos metemos en Liga de Veteranos en enero, el complejo Oscar Chapino recibirá partidos amistosos a concretar, a confirmarse esto. Para febrero la idea es jugar el torneo de verano como preparación de la temporada oficial que tendrá inicio en marzo. La apertura 2019 arranca en marzo. Bien, perfecto. Hablamos de Liga La Vuelta. El objetivo es comenzar en marzo de 2019. El certamen seguiría en Ciudad Deportiva. Hay grandes chances de inaugurar predio propio. Atención, Liga La Vuelta. Y la otra, es posible que se sume una nueva categoría. Son todas cuestiones que se están analizando para Liga La Vuelta y ya te la empezamos a contar en Pasión Fútbol Amateur. Nos metemos en Liga Amistad y si el tiempo lo permite, se va a la última del año. Desde las 13.45 se despide el clausura y el 2018. Hay programación en la novena fecha para los M30 y se juega la 11ª fecha para los M40 y M50. La pelota va a rodar en las 8 canchas del complejo Terrazas y también, si el tiempo lo permite, hay campeones, ¿eh? Sí, señor. Hablar también de Liga La Redonda este sábado en el predio del Brete de actividad para la 7ª fecha de la zona. También la pelota rodará para la zona B con el 9º capítulo del torneo. La jornada comienza desde las 14 para ambos grupos. Nos metemos en Unión de Veteranos. Sí, señor. Después de repasar Liga La Redonda. Ahora sí, Unión de Veteranos, la última cita del año para el complejo Cabrera. Se juega la 11ª fecha de la segunda fase del torneo Miguel Ramírez. Desde las 14.30 comienzan a disputarse los partidos. Se conocerán a los mejores en zona campeonato y estímulo. Esto es en Unión de Veteranos. El saludo para Freddy Romero que me decía, Freddy, juegan en Liga de Veteranos. Sí. Y me decía, me parece que este sábado no tengo que jugar. Mirá, me voy a ver la definición tremenda de Unión de Veteranos. Sí, señor. Saludo así grande para Freddy. Completísima la agenda. Totalmente. Y ahora lo que yo voy a hacer a esta altura de la noche, me voy a preparar un fueguito para hacer un asado porque se viene totalmente un show de goles para el vermú, Y recordá que Leñería Sanero es la leñería más importante de la ciudad porque tiene leña para hogar y parrilla. Leña en Dubái, campana, briquetas y carbón de primera calidad. Además, disco, parrillas, mecheros, estacas, braseros, chulengos y un amplio surtido en tablas y cuchillos. Precios especiales a comercios e instituciones. Leñería Sanero está en Soler y Bucetich. Señores, el show de goles no convoca en Pasión Fútbol Amateur. DJL Neumáticos, Avenida Sani 1044, entre Almafuerte y Provincias Unidas. Bueno, arrancamos este show de goles del programa 24 de este año. Daniel Rodríguez para Impresur, golazo en Liga Amistad. Mirá, gol de Daniel Rodríguez que le pegó, para Impresur, dale. Nos vamos al gol de Carlos Álvarez para Dream Team de penal, 1-0 en Liga Río Paraná, gol de Carlos Álvarez. Empezamos con los goles de Luis Domingo Moya para la gente de Innovar, el 1-0 frente a Peña Boca en Liga Amistad. Y nos vamos a otro gol de Domingo Moya. Merecía repetición el primero también. Sí, señor. Y nos vamos a otro gol de Moya ahora. El segundo en Liga Amistad para Peña ante Peña Boca, ¿no? Sí, señor. El segundo gol de Innovar. Innovar ante Peña Boca. Bueno, y acá el tercero. Qué buena definición. Control, remate cruzado de Luis Domingo Moya, el tercero de su cuenta personal. El tercero para lo que después fue el 5-0 final de Innovar ante Peña Boca. Nos vamos a la Liga La Redonda para ver el 1-1 de Bian Díaz. Ponía las cosas para Arsenal 1-1. Sí, señor. Iván Díaz ponía para la gente de Arsenal el 1-1 parcial. Iván Usín, este caso es para Bretecito en Unión de Veteranos. Era el 6-2 final frente a Puerto Viejo. Nos vamos al gol de Agachate que nos vieron en Liga Altos del Paracao. Lindo, derechazo. Sí, señor. Lejos del arquero. Muy buen remate de ese jugador. Y ahora vamos con el gol de Maximiliano Quiroz también para Agachate que nos vieron en el 2-1 en Liga Altos del Paracao. Muy buen remate arriba. Nos vamos al gol de Oscar Peliquero para Cultural de la 2-0 en Liga de Veteranos. Y así definía el señor Oscar Peliquero. Gran derechazo cruzado, nada podía hacer el arquero. Empezamos con el show de goles de Víctor Javier Müller para Patronato en Super Maxi. Este es el 2-0
de Patronato, el parcial frente a la gente de Mutual, remate abajo. Seguimos con el mismo equipo, en la misma liga, Liga de Veteranos, para el gol de Marcelo Martínez, que después de ese caño, qué grande Marcelo Martínez, cruzaba ese derechazo, nada podía hacer el arquero ni los defensores. Era el 3-0 de Patronato. Gol de Patronato, gol de Eduardo Cersofio, su arquero, el 4-0 parcial frente a Mutual de penal, Eduardo Cersofio, el autor de la conquista. Y seguimos en el mismo partido y el Diablo Müller, Víctor Javier, ponía las cosas 5-0 para Patronato, Liga de Veteranos estamos hablando. Sí señor, categoría Super Maxi. También ver el gol de Gustavo Heinze. Mirá. Para el 6-0 de Patronato frente a Mutual, Liga de Veteranos. Los goles del campeón en Super Maxi. Nos vamos al gol de Martín González para Doña María. Era el 1-0 en Liga Altos del Paracao, ¿eh? Martín González. De penal. De Doña María de penal. Buena, 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 buena definición del Chanchi Flores para DJL Neumáticos. 5 hizo el Chanchi. El 8-0 final de la gente de DJL Neumáticos. Golazo del Chanchi Flores. Y nos vamos al gol de Montenegro para Avenida en Liga Altos del Paracao. Esa derechazo cruzado también. El de Montenegro, de Avenida. Diego Reynoso contribuyó con un gol para Atlético Las Rosas. La paró dentro del área, la bajó en el pecho el mudo y dijo remate cruzado abajo. Este era un gol de Atlético Las Rosas en Altos del Paracao. Y nos vamos a un gol de Oscar Vallejo, también para Atlético Las Rosas, que ponía las cosas 2-0. Oscar Vallejos, un ex Paraná también, ¿eh? Bueno, otro gol en este caso de Diego Reynoso para Atlético Las Rosas, 3-0. También el campeón marcaba de esta manera. Y el que marcaba este para la Pingüina era Juan Bautista Comas. Era el 2-3 ante justamente Atlético Las Rosas. ¿Eh? Claro, el gol de la Pingüina en el descuento. El descuento. Frente a Atlético Las Rosas después del rebote. Sí. Terminó convirtiendo. Gol de Emiliano Sapo Reynoso para Atlético Las Rosas. Era el 4-2 final frente a la Pingüina de Atlético Las Rosas en Liga Altos del Paracao. Y nos seguimos manteniendo en Liga Altos del Paracao para ver el gol de Pablo Bonacosa. La ternera, campeón, la ternera. Mirá, con tanta gente ahí atrás, ¿no? Mirando el partido. Pablo Bonacosa pone las cosas de cabeza de 1-0. Golazo de los mejores. De Ángel Marisa para cabo el equipo amarillo en Liga de Veteranos enfrentando a los Aromos. Al Naranja ponía el 1-1 parcial en ese partido en categoría Master. Y cerramos gol 26. El show de goles con el gol 26. De Carlos Bairetti, gol de campeonato para los Aromos en Liga de Veteranos. Carlos Bairetti ponía así cifras definitivas y el torneo para los Aromos. Sí, ¿eh? Señor. Lindo gol. El gol. Muy lindo gol. De los Aromos, golazo. Golazo. Felicitaciones a los Aromos. Totalmente. Y felicitaciones a todos los que contribuyeron a este gran show de goles. 26 que tuvimos aquí en Pasión Fútbol Amateur. Y llegó el final. Nos vamos. Nos queda vamos. Más tiempo, pero para... Mucho material. Déjeme decirle una cosa. Feliz Por Navidad. Por supuesto. Feliz Navidad. Que pasen en paz, en familia. Totalmente. Yo sé que son tiempos difíciles, duros. Bravos. Pero... Que tengan una enorme, enorme Nochebuena y una feliz Navidad. Para todos. En nombre de todo el equipo que hacemos Pasión Fútbol Amateur, para todos ustedes. Que pasen realmente una noche espectacular en familia, como dijo Lea. En paz. Hasta el viernes que viene con el último programa del año. Abrazo grande.